Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta clase de formación musical virtual ofrecida por el Conservatorio Departamental de Música y Canto del Huila y promovida por la gobernación de nuestro departamento a través de la Secretaría de Cultura y Turismo. Mi nombre es Jorge Rodríguez, licenciado en música y docente en el área de cuerdas pulsadas del Conservatorio de Música y Canto del Huila. Hoy realizaremos una clase de ukulele para los que nunca han tocado este instrumento y están interesados en aprender. El tema para el video de hoy es ukulele para todos, cómo empezar a hacer música con el ukulele. Para ello voy a enseñar algunos ejercicios técnicos básicos, cuatro sonidos que son do, re, mi, fa, algunas melodías con estas noticas y los acordes de do mayor y sol mayor. Para iniciar, vamos a decir que el ukulele es un instrumento que ha tenido mucha acogida en los últimos años. Tiene sus raíces en el cavaquinho, que es un instrumento de Portugal, y al llegar a Hawái tuvo unas adaptaciones que lo convirtieron en ese instrumento que conocemos hoy en día como ukelele o ukulele. Las principales partes del ukulele son la caja de resonancia, que es la que amplifica el sonido, las cuerdas, que al vibrar se encargan de producir el sonido, el diapasón, que es en donde encontramos los trastes, y al pisar los espacios que hay entre un traste y otro, le cambiamos el sonido o la nota a cada cuerda. Y por último encontramos las clavijas. Con las clavijas podemos afinar el instrumento. El ukulele lo podemos sostener de varias formas. Lo podemos recostar al tronco y sostenerlo con los brazos, apoyarlo en la pierna o con una correa alrededor del cuello. Con el ukulele se usan muchas afinaciones. Para este video vamos a usar la afinación más común o popular que hay, que es afinar la cuerda 1 en la, la cuerda 2 en mi, la cuerda 3 en do, la cuerda 4 en sol. Como primera actividad vamos a tocar las cuerdas al aire. Entonces vamos a usar los dedos índice y medio y vamos a pulsar con ellos hacia arriba. Vamos a empezar con la cuerda 1, que es la que queda más abajo. Luego vamos a tocar la cuerda 2, la cuerda 3, la cuerda 4 y nos devolvemos. Entonces ustedes en este momento pueden sacar su ukulele y seguirme con el ejercicio. Yo voy a contar 4, vamos a tocar 8 veces cada cuerdita. 1, 2, 3, 4. Muy bien, otra forma de tocar el ukulele es tocar con el dedo gordo, pero esta vez vamos a tocar hacia abajo. Entonces sería en esta forma. Para las siguientes actividades ustedes pueden escoger si quieren trabajar con los dedos índice medio o con el pulgar. Y para continuar nos vamos a aprender 3 sonidos en el ukulele. El primero se va a llamar do, va a ser la cuerda 3 al aire. El segundo sonido se va a llamar re, va a ser la cuerda 2 en el segundo espacio. Y el tercero se va a llamar mi, que va a ser la cuerda 2 al aire. Entonces, do, cuerda 3, re, cuerda 3 en traste 2, mi, cuerda 1 al aire. Vamos a hacer un ejercicio con esas notas.
Entonces vamos a tocar 4 veces do, 4 veces re y 4 veces mi. Cuento 4 y empezamos. 1, 2, 3, 4. Realizarlo hacia atrás. 4 veces mi, 4 veces re y 4 veces do. Cuento 4 y empezamos. 1, 2, 3, 4. Este ejercicio lo pueden practicar mucho en su casa. A continuación vamos a aprendernos una melodía con estos sonidos. Entonces esa melodía se llama Sobre el puente de Aviñón. Dice así. Tocarla otra vez, dice. Ahora vamos a colocar las notas en el video para que ustedes me puedan ir siguiendo desde la casa. Entonces las podemos mirar, dice do, mi, do, do, re, re, mi, do, mi, re, 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 mi, do, do, mi, do, do, re, re, mi, do, mi, re, 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 do. Entonces voy a contar 4, alistamos el instrumento para tocarla, 1, 2, 3, 4. Muy bien, vamos a hacerla una vez más. Me van siguiendo ustedes desde su casa. 1, 2, 3, 4. Muy bien. Ahora nos vamos a aprender un acorde. Un acorde es un conjunto de notas que hay que tocarlas al tiempo. Entonces, el acorde que nos vamos a aprender se llama Do mayor. Entonces, colocamos el dedo anular de la mano izquierda en el tercer espacio de la cuerda 1. ¿Sí? Entonces, primer espacio, segundo y tercero. Ahí coloco el dedo anular y en la mano derecha vamos a rasgar hacia abajo. Rasgar es todas las cuerdas. Este es el acorde de Do mayor. Lo desarmamos, lo armamos otra vez, entonces coloco el dedo anular en el tercer espacio de la cuerda 1 y rasgamos. Vamos a realizar el acompañamiento de la melodía Sobre el puente de Aviñón. Entonces voy a colocarla a sonar. Vamos a esperar a que suenen los 4 tiempos y arrancamos nosotros con el acorde de Do mayor.
Muy bien, vamos a hacerlo una vez más. Entonces, esperamos los cuatro pulsos y arrancamos con nuestro acorde de Do mayor. Siguiendo con nuestra clase de ukulele, vamos a introducir una nueva nota que es el Fa. Entonces este Fa lo vamos a pisar con el dedo índice y va a estar ubicado en el primer espacio de la segunda cuerda. Entonces dedo índice, primer espacio, segunda cuerda y se llama Fa, esa nota nueva. Entonces vamos a practicar la escala que habíamos hecho, Do, Re, Mi, y le vamos a añadir el Fa. Voy a contar 4 y vamos a realizar el ejercicio todos. 1, 2, 3, 4. Otra vez. Vamos a realizar este mismo ejercicio, pero hacia atrás. Fa, mi, re, do. 4 veces cada nota. 1, 2, 3, 4. Otra vez. Fa, mi, vamos a tocar de nuevo la escala y vamos a tocar 3 veces cada nota. La vamos a hacer de forma ascendente y descendente. Cuento 3, 1, 2, 3. Nos devolvemos al mi, al re y finalizamos con do. Vamos a hacerlo una vez más, pero esta vez vamos a tocar 2 veces cada nota. Cuento 2, 1, 2. Nos devolvemos. Y para finalizar el ejercicio vamos a hacerlo una vez cada nota de forma ascendente y descendente. Cuento 2. 1, 2. Vamos a hacerlo una vez más con una nota. 1, 2. La melodía que nos vamos a aprender con estas 4 notas se llama barcarola y dice así. Vamos a tocarla una vez más para que sepan cómo suena. Ahora vamos a realizar esta melodía todos.
Entonces vamos a colocar las notas acá en la pantalla para que ustedes me puedan ir siguiendo. Dice mi, fa, fa, mi, re, fa, fa, mi, re, fa, fa, mi, mi. Mi, fa, fa, mi, re, fa, fa, mi, re, fa, fa, mi, do, do. Les cuento tres, ustedes pueden ir mirando la pantalla y me van siguiendo. Un, dos, tres. Muy bien, vamos a hacerlo una vez más. Entonces, cuento tres, se alistan y un, dos, tres. Antes de realizar el acompañamiento de la barcarola, nos vamos a aprender un acorde nuevo. Este acorde nuevo se va a llamar sol mayor. Entonces, la forma de armar sol mayor es la siguiente. Vamos a colocar el dedo índice de la mano izquierda en el segundo espacio de la cuerda 3. El dedo medio de la mano izquierda en la primera cuerda en el segundo espacio. Y el dedo anular en la segunda cuerda, en el tercer espacio. Y rasgamos. Una vez más, dedo índice, cuerda 3, segundo espacio. Dedo medio, cuerda 1, segundo espacio. Dedo 3, cuerda 2, tercer espacio. Y rasgamos. Desarmamos nuestro acorde, lo armamos otra vez. Cuerda 3, segundo espacio, cuerda 1, segundo espacio, cuerda 2, tercer espacio y rasgamos. Bueno, como la barcarola usa los dos acordes que nos hemos aprendido, vamos a practicar el cambio de do mayor a sol mayor. Entonces recordemos cómo era el do mayor, que era simplemente colocar el dedo anular en la cuerda 1, en el traste 3. Y ahora vamos a pasar a sol mayor. Y recordemos cómo era sol mayor. Vamos entonces a practicar el cambio de do mayor a sol mayor. Cuento 3 y hacemos el primer acorde. Esperamos 3, hacemos el segundo. Volvemos y cambiamos de uno al otro. Entonces arrancamos con do mayor. Cuento 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Muy bien. Vamos a colocar en pantalla los acordes que acompañan la barcarola para que ustedes me puedan seguir desde su casa. Entonces, podemos mirar ahí, dice acordes barcarola y está la C, que nos va a representar el acorde de do mayor, y la letra G, que nos va a representar el acorde de sol mayor. Entonces empezaríamos haciendo C, C, o sea, do mayor, luego haríamos G, 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 sería sol mayor, sol mayor, sol mayor, sol mayor, luego haríamos otra vez do mayor, el renglón 2, do mayor, luego 4 veces sol mayor y finaliza con do mayor y do mayor. Entonces, la letra G nos representa do mayor y la letra G nos representa a sol mayor. Entonces, vamos a colocar el audio, vamos a esperar los tres pulsos
Y vamos a acompañar la barcarola. Muy bien, vamos a hacerlo una vez más. Entonces esperamos los tres pulsos y arrancamos con el rasgueo. Para finalizar, les mostraré cómo se ven reflejados estos cuatro sonidos, do, re, mi, fa, en el pentagrama y en la tablatura. Empecemos por el pentagrama que está ubicado en la parte de arriba. Tiene cinco líneas, cada línea y cada espacio entre líneas representa un sonido y se enumeran de abajo hacia arriba. Entonces, el do que miramos aquí en esta tablita, dice pentagrama, tablatura, ukulele. El do estaría debajo del pentagrama sobre una pequeña rayita que se llama línea adicional. Re estaría ubicado debajo de la primera línea del pentagrama. Mi lo encontramos en la primera línea y fa en el primer espacio. La tablatura nos representa las cuerdas del ukulele, pero en este caso las cuerdas van a estar al revés. En la tablatura aparece la cuerda 1 arriba. Luego sigue la cuerda 2, la cuerda 3 y abajo encontramos la cuerda 4. Los numeritos que aparecen encima de cada cuerda nos representan el espacio que hay que pisar de esa cuerda. Por ejemplo, do, como es la cuerda 3 al aire, nos aparece representado por un cerito. Re nos aparece con el dedo 2, o sea, el segundo espacio. Mi aparece en la segunda cuerda con un 0, o sea, cuerda 2 al aire. Y fa aparece con el número 1 en la segunda cuerda, o sea, cuerda 2 en el primer espacio. Vamos a realizar un pequeño ejercicio de lectura que está escrito en el pentagrama y en la tablatura. Entonces, todo el ejercicio está escrito en negras. Las negras se leen sobre el pulso. Cada nota se estrella con un pulso. El sonido que nos aparece en el primer renglón es do. En el pentagrama estaría escrito debajo de la primera línea, en la primera línea adicional, y en la tablatura estaría escrito con un cerito en la tercera cuerda. En el segundo renglón nos aparece re, que es la primera nota que está debajo del pentagrama, y en la tablatura nos aparecería la cuerda 3, pisando el segundo espacio. Luego nos aparece el mi, que es la primera línea del pentagrama. En la tablatura sería la cuerda número 2 con un cerito, o sea, al aire. Y en el último renglón estaría el fa, que es la cuerda 2 en el traste 1. Y en la tablatura estaría reflejada en la segunda cuerda con un dedito 1, o sea, pisada en el primer espacio. Entonces voy a contar 4 y arrancamos este ejercicio. Es tocar 8 veces cada nota. 1, 2, 3, 4. Renglón 2. Renglón 4.
Muy bien. Vamos a hacerlo última vez para finalizar. Esta sería la última actividad. Entonces, cuento 4 y realizamos el ejercicio. 1, 2, 3, 4. Amigos, hemos llegado al final. Esta fue nuestra clase de ukulele para todos, una pequeña introducción de cómo empezar a hacer música con el ukulele. Espero que con este video se motiven a tocar este bonito instrumento y se diviertan mucho con él. Quiero dar gracias a la Gobernación del Huila, que a través de la Secretaría de Cultura y Turismo, en alianza con la Corporación Sinfónica del Huila Abel Valderrama Justin y el Conservatorio Departamental de Música y Canto del Huila, nos brindan este espacio para difundir un pedacito de cultura. Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales. Un abrazo para todos. Chao.